y la Arquidiócesis de Medellín invita a las familias a convertir los hogares en templos de fe, prepararse antes de la celebración litúrgica y destinar en los hogares espacios únicamente para la oración. En esta semana pasada por confinamiento, la Iglesia Católica invita a todos los fieles para que se preparen espiritualmente y participen de las celebraciones religiosas desde sus hogares. Tener una cena en familia el Jueves Santo, también como una manera de celebrar en familia la última cena del Señor. El Viernes Santo, poner visible y entrar en una actitud de adoración y de contemplación de la cruz del Señor. El Sábado Santo, en el día de la Vigilia Pascual, encender un cirio en la casa. Los signos propios de la Semana Mayor deben estar acompañados de las Eucaristías. Siempre conectado a la participación de las celebraciones litúrgicas a través de la televisión o a través del Internet. A través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Medellín se conocerán los horarios de las Eucaristías, las cuales serán transmitidas por Teleantioquia. Y como lo veíamos en la nota, Teleantioquia tiene preparado para todos los fieles una programación imperdible en la Semana Mayor. Comenzamos este Jueves Santo con la transmisión en vivo a las 5 de la tarde de la misa en la Cena del Señor desde la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín. Mañana viernes tendremos una programación desde las 3 de la tarde con el Santo Vía Crucis, acción litúrgica de la muerte del Señor. Recuerden que son transmisiones para que usted desde casa pueda conmemorar las celebraciones de Semana Santa y cuide de los suyos. Renovadora. Salir a los balcones desde las 3 de la tarde para recibir una bendición hace parte de la iniciativa de un colectivo de antioqueños que invitan a los habitantes de Medellín a unirse en oración. La convocatoria se hizo a través de redes sociales. Piden a las familias que estén unidas en oración y salir a los balcones a recibir la bendición por parte de dos sacerdotes que se trasladarán en los vehículos. Agregan que pueden unirse o también asomarse con pañuelos blancos y quienes no tengan pueden utilizar ropa blanca. El recorrido será por toda el área metropolitana.